sabemos o hemos oído lo que quiere decir una dedicación de un niño al Señor. Pero dejadme introducir unas palabras para poder tal vez aclarar algunos términos que en nuestra cultura son extraños. Yo recuerdo cuando era un bebé, fui pasado por agua. El término que se usa es bautizado. Pero hay un término más grande aún que se usa muchísimo y es el término cristianizado. Porque la Iglesia Católica ha enseñado que a través del bautizo ese niño es cristianizado, introducido al cristianismo. La Biblia no nos dice nada de eso, no lo encontramos en las Escrituras. Pero por muchos años se enseñó que si un niño no era bautizado, no podía ir al cielo, se moría, porque no era cristiano. El Señor Jesús se bautizó cuando tenía 30 años de edad. Y Él lo hizo para mostrar algo que era importante. El bautismo es un ejemplo de algo que ha pasado primeramente en mi corazón. Y eso hace que quiera obedecer la palabra de Dios a través de un simbolismo. Un simbolismo que representa que yo he creído en Cristo, me he arrepentido de mis pecados y estoy por lo tanto muerto al pecado. Ahora ya no vivo en el pecado. El agua se convierte en ese simbolismo de la muerte, de una tumba. Y eres sumergido en el agua. Y después, levantado otra vez. No te preocupes, no te quedas ahí 5 minutos debajo del agua. Te sacan rápido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que hemos creído en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Así que ese es el símbolo del bautismo. Pero hay una práctica que encontramos en las Escrituras a través de un principio. No hay versículos claros, no hay versículos específicos de cómo hacerlo, pero sí que hay el latir del corazón. Y ese latir quiero mostrarlo a través de dos pasajes. El primero lo he mencionado ya en varias ocasiones durante el culto hoy. Se encuentra en Lucas 18. Lucas 18. El versículo 15. Lucas 18 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿A quién le traían niños? Al Señor Jesús. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor Jesús nos dice otro evangelio que mostró claramente el ejemplo de tomar a un niño y poniéndolo en su regazo, de decir a los mayores que había alrededor: tenéis que tener la fe de un niño. Yo no conozco a ningún niño pequeño que no crea en Dios. Creo que la sociedad les enseña a no creer en Dios. Pero un niño pequeño sabe que alguien ha hecho las estrellas que están ahí arriba vigilando. Un niño pequeño sabe que le cuida un Dios que le llama. Ahí le dice: dejad que los niños se acerquen a mí. Y la Biblia dice que traían a los niños, ¿para qué? Para que los tocase. El término que implica es para que los bendijera, para que diera su bendición sobre ellos. Yo creo que el Señor Jesús es uno de los niños. Lo tomo como ejemplo. Ese acto de traer un niño a Jesús es lo que estamos haciendo en esta tarde. Es una madre, un padre, que dije: Señor, tú me has dado este niño, tú has permitido que pueda ser engendrado, tú nos has dado vida y queremos darte esta vida para ti, para que tú seas glorificado en él. Si habéis leído, si no, ya lo haréis después, la pequeña carta que los hermanos han escrito para la congregación aquí en el boletín, explica un poco el testimonio del nacimiento de este pequeño a Mauricio. Era difícil que viniera después de unos años de matrimonio, parecía que no venía un bebé, lloraron. Este
seguro que en esa oración hubo lágrimas, como después veremos también. Dios oyó la oración del pequeño Mauricio y hoy aquí lo tenemos, corriendo alrededor de la iglesia. La voluntad de los padres es decir, Señor, tú nos has dado a este niño, lo traemos a ti para que tú lo bendigas. Quiero dejar bien claro que esto no le hace cristiano. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. El hecho de que tú y que yo seamos hijos de Dios porque hemos creído y somos salvos, no quiere decir que nuestros hijos ya automáticamente van al cielo. Ellos también tienen que creer y tener una relación personal. Pero este acto de traer al Señor a un niño implica que yo tengo fe y gratitud al Señor y que con temor voy a enseñar a mis hijos para que crezcan en los caminos del Señor. Le traigo al Señor para que le bendiga. Ahora, hay un segundo ejemplo del cual voy a basar el resto del mensaje. El pasaje se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1. Lo conocéis bien, hemos leído este pasaje muchas veces, pero tal vez para algunos de nosotros sea totalmente nuevo. 1 Samuel, vamos al capítulo 1 de este libro. Leeré el capítulo entero, son 28 versículos, y así podemos ver la historia y lo que implica esta historia. 1 Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joab, hijo de Miu, hijo de Tou, hijo de Zub, Efrateo. Estoy contento que ninguno de vosotros tiene nombres tan raros, ¿verdad? Versículo 2. Tenía él dos mujeres, lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que tengamos dos mujeres, ¿de acuerdo? Es lo que había hecho este hombre. Pero la Biblia dice que el hombre debe agregarse a su mujer, a una sola. Pero en aquel tiempo de paganismo y de costumbres raras, este hombre tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: Haré tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel.
acostumbrado en su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: a lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Ella dijo: Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos. Padre, quiero darte las gracias por este pasaje tan precioso. La historia de Samuel, la historia de Ana, su madre, la historia de Elcana. Te pido, Señor, que a través de ella tú nos enseñes verdades espirituales que tengan un resultado eterno, que cambien las vidas de personas que hay aquí hoy, y podamos brindarnos con lo que Dios enseña. Bendice abundantemente el culto que estamos teniendo, bendice abundantemente el servicio hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. El pasaje que hemos leído es una historia bien conocida que creo que más de uno hemos recordado alguna vez. Una mujer que no podía tener hijos. Esta mujer estaba entristecida y nos dice la Biblia que lloraba amargamente por ese acontecimiento. Había varias mujeres en la Biblia que por alguna situación u otra no habían podido tener hijos. La misma esposa de Abraham, su seno también estaba cerrado, no podía tener hijos. Cuando Dios hace algo así, Dios tiene un propósito, a veces nosotros no lo entendemos. Pero Dios actúa aún en las dificultades normales de la vida para darnos una bendición que de otra manera no hubiéramos recibido. El Señor sabe lo que hace. Y cuando vemos a una mujer así en la Biblia, como también lo fue Sara, encontramos la gran bendición y propósito que Dios tenía para ese hogar. Dios tenía un propósito para este hogar. Pero en aquel momento de espera amarga, el hogar, y especialmente la madre, no lo podía entender. Porque en el viejo Israel, el hecho de que una mujer pudiera tener hijos era la bendición de Jehová. Así que si tú no podías tener hijos, es que algo no iba bien contigo y con el Señor. Y era la mentalidad de las personas. Sin embargo, una vez más, reitero, Dios tenía un propósito. Dios estaba obrando en medio de las circunstancias. Pero quiero marcar algo que se encuentra en el versículo 10, que me ha llevado al título de este mensaje. Ella, dice la Biblia, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiero hablar de las lágrimas de una madre. Esta tarde hemos tenido una experiencia que creo que es digna de recordar por años. Hemos visto las lágrimas de una madre. Mis hijos estaban paseando al pequeño perro que tenemos y la hermana Nikki estaba con ellos y andando por aquí cerquita han encontrado a una niña de 2 años. Sucia, desesperada, con lágrimas en los ojos, muy, muy nerviosa. Se han acercado a ella, la han ayudado y después de hablar con ella se había perdido. Hacía rato y no encontraba a sus padres. Así que la hemos traído a casa, la hemos tranquilizado, la hemos lavado y lo primero que he hecho es llamar a la policía para informar de lo que estaba aconteciendo. El policía me ha dicho: los padres están aquí, tráela a la comisaría, están desesperados. Cuando yo había llegado, ya había varios grupos de personas buscando a la niña en todo el pueblo. La madre, yo creo que no se ha dado cuenta quiénes éramos o nada, simplemente ha cogido a su hija, esa pequeña de 2 años, la ha abrazado con lágrimas. Lágrimas que mostraban las lágrimas de una madre. Y he pensado en lo que iba a predicar esta tarde. Las lágrimas de una madre. Qué difícil es entender esto. Lo primero que encontramos a través de este pasaje son las lágrimas de una madre que está orando. Así que hay ciertas peticiones en la vida que se hacen con lágrimas en los ojos. Por un ser querido, por el deseo de tener a un bebé en los brazos,
Hay ciertas peticiones en la vida que literalmente luchamos con el Señor con lágrimas diciendo, Señor, dámelo, porque me muero. Ahora, esto no es malo, esto es bueno. El día que nosotros estamos orando ese tipo de oración en nuestras vidas, Dios va a hacer algo. Muchas veces pedimos al Señor cosas casi por carrerilla. Yo tengo cronometrado la oración que hacen mis hijos cuando comemos. Ya casi la puedo hacer yo porque es cronometrada. Y muchas veces los adultos oramos de esta manera. Oramos rápido, porque tenemos hambre. Oramos de corrido porque sabemos que hay que tomar cualquier cosa o lo que sea y oramos y ya está. Pero hay momentos en la vida donde Dios nos pone en nuestras rodillas literalmente. Y Dios hace que derramemos lágrimas en los ojos porque sabemos que la situación en la que vivimos es mayor que nuestras fuerzas, mayor que lo que podemos hacer, es la oración con lágrimas, la petición con lágrimas, que va más allá de lo que el hombre puede hacer. Ese era el tipo de oración que Ana estaba teniendo. Señor, bendíceme. La oración que Ángel y Wendy tuvieron, estoy seguro, pidiendo al Señor un milagro en sus vidas. Yo soy yo la oración. Es bendito ese día, ¿verdad? ¿Has orado así alguna vez? Con lágrimas en los ojos, pidiendo al Señor que Él haga lo posible. Ahora, las lágrimas de la madre que vi esta tarde me recordaron también otro de los puntos que iba a tomar en el mensaje esta tarde. Hay lágrimas de oración, pero también hay lágrimas de intercesión. No iremos al pasaje por falta de tiempo, pero ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla de una viuda que tenía un hijo. Parecía que un varón era el único hijo. Era tiempo de hambruna, no había mucha comida y ella tomó en su casa como refugiado a uno de esos profetas, a uno de esos predicadores del Antiguo Testamento. En medio de esa circunstancia, el niño estaba en el campo y dijo, ¡ay, mi cabeza! Y volvió a casa. Cuando alguien dice mi cabeza, os aseguro que sé lo que está sintiendo, porque yo tengo muchos dolores de cabeza. Y él, volviendo ahí, estaba el niño que se murió. Es lo que pasó. Y ahí el mismo profeta dijo, Señor Jehová, aún a la viuda y en la casa donde estoy, le traes esta carta, la entiendes. Pero una vez más, Dios quería darnos una enseñanza espiritual. El profeta entró, puso nariz con nariz, labio con labio, mano con mano, brazo con brazo, le dio calor al cuerpo de ese bebé. Y el niño volvió a la vida. Fue un milagro de Dios. Pero aquí de nuevo vemos las lágrimas de una madre llorando por su hijo que no tiene vida. Y eso me hace pensar en las lágrimas de una madre y un padre que están orando por su niño que está perdido en el pecado. Es las lágrimas de la intercesión. Las lágrimas de unos padres que ven que su hijita amada se ha ido al mundo. Que su hijito amado, aquel que lo llevaban en hombros a la iglesia y que jurracateaba alrededor de los bancos de la iglesia y que lo pasaba también en la iglesia y que cuando cumple 15, 14, 18 años se va al mundo para nunca más volver. Y tienes que llorar. Ahora hay una cosa aquí que es preciosa para mí. Primeramente, ese hombre se identificó con el niño, mano con mano, nariz con nariz. Había una identificación de decir, eres mi hijo, te amo, estoy orando por ti. Había un calor que transmitió de cuerpo a cuerpo. A veces los jóvenes es lo que están buscando. Hablaba con dos jóvenes que vinieron al campamento y hablamos de estos jóvenes que están aquí al lado. Y me decían, no tienen rumbo, no tienen dónde ir, por eso aquí los locales, porque no saben qué hacer. Buscan respuestas y buscan amigos y no encuentran nada. Eso es la situación del mundo. Hay otras lágrimas de intercesión y todos las conocéis bien. La parábola del hijo pródigo. Cuando el padre le vio volviendo a casa, corrió, lo abrazó y con lágrimas le dio la bienvenida a casa. Son las lágrimas de intercesión. Yo oro por mis hijos. Son jóvenes, son pequeños. Pero si el mundo fuera es cruel, si puede arrebatarlos de la mano del Señor, lo haría.
Por eso debemos orar que Dios nos guarde. La Biblia nos habla de un hombre, Job, que cada día sacrificaba por sus hijos por si habían pecado. En hebreo hay muchas palabras para pecado y la palabra y pecado es la palabra mínima. Es decir, por si acaso hubieran hecho algo incorrecto. A lo mejor contando un chiste. Y uno de esos chistes, pues, se escapó un poco lo que dijeron. ¿Eso qué tiene sentido? No un pecado gordote, sino algo impropio, tan siquiera inmodesto. Algo fuera de lugar. Tal vez algo sencillo como eso. Pero él oraba porque quería que sus hijos amaran al Señor. Son las lágrimas que correrán por nuestras mejillas cuando intercedemos por nuestros hijos para que vuelvan al río, para que vuelvan al hogar del Padre. Señor, nos ayude a orar con esas lágrimas de intercesión. Hay otras lágrimas. Proverbios 31. Todos habéis leído ese pasaje de Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces algunos lo hemos usado para escribirle a nuestra novia, tú eres la mujer virtuosa de Proverbios 31? Luego nos casamos con ella y olvidamos dónde está Proverbios. Ah, pero es un buen pasaje. Pero el pasaje en Proverbios 31, lo que se nos escapa a muchos es que los primeros versículos hablan de la madre, del rey, la mujer, que me aconsejó diciendo, eso es algo precioso. Padres, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. La responsabilidad no es del colegio, la responsabilidad no es del pastor de la iglesia, la responsabilidad no es de la policía, es nuestra. Tenemos que hacerlo con lágrimas, tenemos que hacerlo con temor, porque ahí en Deuteronomio capítulo 6 nos dice que este libro de la ley estará, le dirás a tu hijo cuando andares por el campo, cuando salieres de casa, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hacerlo con temor y temblor. ¿Cuántas veces yo me he dicho a mí mismo, Señor, no estoy corrigiendo suficiente a mis hijos? ¿Y cuántas veces me he dicho, Señor, tal vez los he corregido demasiado? ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Cuántas veces un padre se siente en la incógnita de que, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago en esta situación? Y lo único que tenemos son las directrices de la palabra del Señor. Para saber enseñar a nuestros hijos lo verdadero de lo falso y la diferencia entre lo bueno y lo malo. Asegúrate que tú y yo como padres cumplimos nuestra responsabilidad. Y con lágrimas, instruyémoslo en los caminos del Señor. Hay lágrimas a pedir a un niño. Hay lágrimas cuando vemos que se aparta, se va apartando. Y hay lágrimas también cada día que estamos instruyendo en los caminos del Señor. Pero las lágrimas traen fruto y no debemos avergonzarnos de ellas. Porque ahí, en primera de Samuel, Ana mismo dijo, versículo 26, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio la presencia. Fijaros que ahí no menciona las lágrimas. Se olvidó de las lágrimas. Ya pasaron las lágrimas. Pero se acordaba que había orado por ese niño. Y Jehová me dio lo que le pedí. Hermanos, quiera el Señor responder a cada oración que hacemos por nuestros hijos. Quiera el Señor no solamente dárnoslo en vida, sino dárnoslo para que estén con nosotros en la eternidad. Y dárnoslo también para que escuchen la instrucción de un padre y no menosprecien la dirección de una madre. Y así los veamos andar en los caminos del Señor. Pero para terminar este mensaje, quiero hablar de las lágrimas de otra mujer que también lloró por su hijo. La respuesta de su hijo me asombra. Su hijo mismo, mientras la vio llorar amargamente por él, le dijo, hija de Jerusalén, no llores por mí, sino llora por ti. ¿Quién era esta madre? ¿Quién era este hijo? María fue virgen en el momento en que dio a luz a su hijo y lo movió en pañales. Era un milagro, esa mujer había concebido lo imposible.
no habiendo conocido varón, el Espíritu de Dios la cubrió y Dios hizo el prodigio de convertir al Dios Todopoderoso. Nalgo tan minúsculo como la cabeza de un alfiler. Eso es el lóbulo de una mujer, así de pequeñito. Dios hizo ese milagro y de ahí nació el Señor Jesucristo. No podemos saber cómo, solamente dice eso la Biblia. Y Dios le llamó el Santo Ser. A la edad de 12 años, María se quedó asombrada de la sabiduría de este chaval. Y dice la Biblia que María guardaba en su corazón todas estas cosas. Pero yo qué sé, a la edad de 33 años, cuando la gente venía a María, María dijo, no, no, un momento, no vengáis a mí. Hace todo lo que yo os dijera. En las bodas de Canaán lo vemos. Yendo a María por más vino, no hay vino, hay un problema. Y María dijo, no, 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 no soy yo a quien debéis buscar, es a Jesús, a mi hijo. Hace todo lo que él os diga. Más tarde la volvemos a ver, llorando, porque su hijo iba a la cruz. Pero su hijo iba a esa cruz cumpliendo una misión. La misión que estaba preparada para él desde aún antes de la eternidad. Morir por todo este mundo, para que en el crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en el crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia no dice que María amó tanto al mundo que dio a su Hijo. La Biblia dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. El unigénito Hijo del Padre. Muy bien, por nosotros. Y al Señor Jesús, de nuevo, tienen que decirle a María, no llores. Yo he venido para este fin, a dar mi vida por los pecados de la humanidad. Yo sé que la Iglesia Católica dice que es corredentora con Cristo. Pero la Biblia dice que el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es el nombre del Señor Jesucristo. Las lágrimas de María no te salvarán. Solamente la sangre vertida que cayó en las venas del Señor Jesucristo puede darte la vida eterna. Él es el verdadero Dios que vino a este mundo para salvarnos. Así que, padres, recordemos que las lágrimas de la oración, las lágrimas de la intercesión, las lágrimas de la enseñanza producen fruto y debemos seguir orando por nuestros hijos. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy te invito a que recuerdes que Él tomó en la cruz del Calvario tu lugar para darte vida. Vamos a orar. Siendo tu Padre, deseo expresar mi gratitud por la obra del Señor Jesucristo. En aquella cruz del Gólgota, Él padeció por mí y por mis pecados. Señor, hoy sé que tengo la vida eterna, porque he creído en ti. Quiero darte las gracias, Señor, por la respuesta que tú un día diste a Ana, ofreciéndoles a este pequeño Samuel que trajo al templo para que te sirviera. Y hoy te doy las gracias, Padre, porque tú un día bendijiste a Ángel y a su esposa Wendy. Señor, y tú diste ese fruto bendito de la vida. Y hoy tenemos a Mauricio entre nosotros. Deseamos pedirte que tú bendigas a esta familia abundantemente, Señor. Tú conoces el destino y los caminos de cada hombre. Te doy gracias que los has traído a esta iglesia, el ánimo y la bendición que han sido para nosotros. Te pido que sigas obrando en nuestros corazones. Ahora, Padre, bendice lo que seguidamente vamos a hacer. Pedimos en el nombre de Cristo. En nuestro programa veréis que tenemos ahora lo que es el acto de presentación. Voy a pedir a hermano Ángel, a su esposa Wendy, y también a Mauricio, está ahí detrás. Tendremos que rescatarle de la pintura, ¿verdad? Thank you.
Creo, entiendo. Muy bien. Hemos hecho esto otras veces en nuestra iglesia, de dedicar un niño al Señor. Y para mí siempre es precioso, siempre es una oportunidad gloriosa. Y siempre aprovecho un poco para recordar la gran responsabilidad que enfrentamos. Quiero decir que poco después de llegar a esta iglesia, los hermanos me comentaron que querían hacer esto. Cuando Mauricio cumpliera los 6 años, creo que fue ayer, Mauricio,